Queridos hermanos y hermanas, feliz Navidad. 25 de diciembre, conmemoración, memoria, celebración, festividad del nacimiento del Señor, de la natividad en la tierra del Hijo de Dios. Nos ilumina el Evangelio de San Juan en el capítulo primero de los versículos 1 a 18. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él, y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos los que creyeran por medio de él fueran salvos. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es Navidad, hermanos. Nació el amor. Nació la vida nueva, la vida divina. Dios con nosotros. No somos ni huérfanos, ni abandonados. Somos hijos llamados a la santidad, a la mayor grandeza que puede tener un cuerpo humano, la perfección en Cristo, el seguimiento de Jesucristo. Es Navidad. Por lo tanto, nació el amor. Como consecuencia, qué alegría y qué paz para nuestro corazón y para repartirlo con todos los demás. Que hoy, como María, como José, como los pastores, como la mula y el buey, como los ángeles, nos postremos y con una sonrisa de paz y de alegría recibamos a Jesucristo, y que con un beso recibámoslo en nuestra existencia y hagámoslo nuestro Rey y Señor. Amén. Que nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.